Watch the clouds roll by and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Aperitivo,
pero también vamos a compartir la palabra de Dios. La estuve leyendo y resulta muy interesante. Para ello vamos a recurrir a los platos. Ya ves que los platos tienen diferentes funciones. Este es sopero, pero hay platos para el café. Tenemos plato para las frutas cuando están picadas. Y son de diferentes materiales. Cuando un plato se cae por accidente o alguien está enojado, se quiebra. Y hay que reparar. Yo creo que esa es la palabra que Dios quiere que tengamos. Es el perdón, la palabra, el perdón. El perdón que se dice, que se procura. Esto lo hacemos para reparar el plato, pero el perdón para reparar las ofensas que hacemos nosotros, el daño que hacemos con los demás o nos dañamos a nosotros mismos. Si tomamos el plato como reflexión, vamos a ver qué nos podemos decir con ustedes, qué cualidades tiene el perdón. A ver, comenzamos con Letín Marín de Tubero. Porque siempre yo, bueno. Es que democracia. Mayoría de votos, ¿quién quiere que sea Fátima? Ya, tres. Ah, ok. Está bien. Bueno, como con los platos, por decir mi plato, pues está chiquito, ¿verdad? Porque voy a comer poquito. El perdón, la cualidad del perdón, yo creo que es aceptarnos. Por decir, tenemos platos grandes, tenemos platos chiquitos, platos hondos, todos son diferentes, todos somos diferentes. Y pues así, igual las personas somos diferentes, pero el perdón está en aceptarnos tal y como somos. Si yo soy una persona amorosa, pues voy a emanar amor, ¿no? Voy a demostrar amor. Si soy una persona amable, es lo que demuestro. Eso es lo que yo digo. Y fíjate que desde niños, sean pequeñitos, grandotes, gorditos, flaquitos, todos deben de aceptarse. Y perdonar significa aceptar al otro y también uno, ¿verdad? Eso es llenarse de paz, de amor. Oye, muy bien, Fátima. Diego, a ver tu plato, Diego. A ver qué, bueno, qué nos quieres compartir sobre el perdón, una cualidad. Bueno, mi plato, como pueden ver, está un poco quebrado y ya está un poquito, pues, ya perdió el color, ¿verdad? Era más blanco, más brillante. Pero lo que pasa es que a veces, aunque no, o sea, prevengamos el que se dañe o que se deslave, ¿verdad? Aunque lo intentamos evitar, como que se hace, al momento de lavarlo, pues se raya y pues se puede golpear con otro plato y se quiebra, ¿verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros. A veces, aunque no hagamos cosas malas, pensamos en cosas negativas, como por ejemplo, cuando nos empezamos a alejar de algún lado porque sentimos que no encajamos o sentimos que no nos entienden y no estamos al gusto del todo, pues nos alejamos. Pero creo que eso no debería ser así, más bien deberíamos tener paciencia pues con los demás y también paciencia conmigo, porque pues no es de que de un día para otro ya pues ya voy a sanar lo que tengo, ¿no? O las heridas de mi plato. Entonces es tiempo, paciencia y también pues hay un esfuerzo, porque no se va a hacer, o sea, no es de que le voy a pedir nada más, le digo, Dios, ¿sabes qué? Repara esa herida que tengo o repara ese daño que yo me hice y ya, solo va a salir, no, sino que pues poco a poco debes acercarte y ir sanando. Sí, y muy bien dices, Diego, la paciencia, pues de hecho tu mamá dice que has quebrado varios platos, pero jugando, y pues, bueno. Eso es tu mamá que tiene paciencia y dice, muy bien, hay que tener paciencia para todo, queremos lograr metas, queremos mantener buenas amistades, hay que tener paciencia con los defectos. Todos somos imperfectos con Dios, pero podemos ser perfectibles. Con Damaris, ¿qué tal? Ah, si gustas, Damaris, se ve que andas un poquito con apetito. No, ahorita, ese es el segundo padre que lleva. No, ¿cómo van a creer? Sí. No, bueno, es importante lo que ustedes dicen de los platos, el plato hondo, que el plato que está roto, que se puede curar. Pero también es importante, miren, este es mi plato, ¿dónde lo guardamos? ¿Por qué? Lo tenemos que conservar para que no se ensucie, para que no le caiga polvo o humedad. Pero también es importante con quién salimos, quiénes son nuestros amigos y lo que hacen, porque muchas veces salimos y pues puede que se emborrachen o, no sé, se peleen o cosas así, y pues eso no está bien. Entonces también es importante el ambiente en el que nosotros estamos. Por ejemplo,
cuando venimos al templo parroquial, estamos en un ambiente de paz, en un ambiente de oración. Esa es la cualidad del perdón. Podemos estar en un lugar donde estamos pensando bien y descansando y estemos en paz. Oye, muy bien, tiene que ver mucho los ambientes. Un plato se conserva, no se quiebra, no despolvo, porque está ahí en guardado, está almacenado. Así también nosotros podemos diferenciar ambientes. Quiero concluir con lo de Pedro. Ya me imagino a Pedro con la dificultad que tenía con alguien de la comunidad y le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonarla? Dicen que 7 veces, 70 veces. Y Jesús dice, no, 70 veces 7, pero lo pone que siempre, es que siempre perdónalo. Perdónalo porque es parte de la comunidad para que se conserven esas relaciones de fraternidad, de amistad. Queremos un mundo mejor, tenemos que reconciliarnos. Tengo que estar el perdón social, el perdón personal. Tenemos que procurarnos, ¿verdad? Ser tolerantes, comprensibles, abrazarnos como una familia. Pues excelente mensaje. Esperemos que los demás les lleguen aquí el evangelio y pues, nos cambie el corazón para ser mejores personas e hijos de Dios. Bueno, pues ahora comamos, bebamos. A ver. Imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y todos los sacerdotes, por llevar una vida santa y su trabajo evangelizador, sea de mucho fruto a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, crezcan en el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, tenga la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan en esperanza de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad reunida en la fe de la piedra y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios compasivo y misericordioso, que siempre perdonas a los que perdonan, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo que olvide las ofensas y que recuerde a los demás hasta qué punto tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues lo que yo me llevo a mi casa es que en mi casa mi mamá me regaña mucho, la desobedezco mucho y me tiene que gritar para que haga las cosas. No me quejo, me gusta la atención, pero sé que ella lo está pasando mal conmigo, entonces el perdón para mí es obedecer a mi mamá para que ya no me grite mucho y ya deje de molestarla tanto y ser una mejor familia. Dile del plato que es como mi vida, que si lo rompo, rompo parte de mí. Que si lo daño, me estoy dañando a mí mismo porque no convivo, me regañan, me enojo, me entristezco. Pues esta fue la reflexión del domingo 13 de septiembre, espero que les haya gustado. De parte del equipo de animación les agradecemos por ver este video, los invitamos a reaccionar también. Y si quieren, si son niños, si quieren participar en los videos, ya sea en el Evangelio o en la oración de fieles, nos pueden dejar algún comentario o comentarle a alguien de Misa de 10 aquí en San Genaro.